a slave, not when I'm king. Don't claim your royalty. Hola amigos de Nivel 1, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Preparados porque mañana cambia nuestra Argentina según los pronósticos. ¿Qué tenemos nosotros para nuestros amigos que nos están viendo? Bueno, esta vez tenemos varias curiosidades, pero bueno, no vamos a adelantar nada ahora, ¿no? No, no, por supuesto que no. Empezamos ya para no perder mucho tiempo. Know me when I'm small, not when I'm big. ¿Estás buscando nueva indumentaria para estas fiestas? Bueno, en Venus y Apolo podés encontrar todo eso y mucho más. Continuamos con la cuarta parte de lo que fue nuestro examen final en Rafael Eventos. Love.
Beto, tenemos un nuevo segmento. ¿Cuál es o qué es? Sí, señor. Ya le dimos la bienvenida el sábado pasado a Párrica y hoy lo tenemos en nuestro estudio a Pablo Ochoa, su dueño, que nos viene a contar de qué se trata Párrica. No se lo pierdan. Hoy damos comienzo a un nuevo segmento donde vamos a conocer los distintos aspectos y características del mundo del vino para poder tener en cuenta al momento de comprar y poder consumir un buen vino. Para darle comienzo al segmento, quería comentarles que Párrica se dedica a la comercialización exclusiva de bodegas, boutique y vinos de autor. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de bodegas boutique? Básicamente, las bodegas boutique desarrollan procesos muy cuidados y minuciosos en la producción de sus vinos, logrando así un producto final único. Y en algunos casos, partidas con botellas numeradas, está de más de decirles que solo estos productos los pueden encontrar en vinotecas. Contamos con más de 400 etiquetas entre vinos y espumantes. Tenemos vinos de todas las regiones del país, vinos de la Patagonia, vinos del Norte, del Valle de Calafate, vinos del Valle de Calingasta de San Juan, vinos de La Rioja y obviamente vinos del Valle de Uco de Mendoza. En conclusión, trabajamos con bodegas que tienen un cuidado muy minucioso en cada uno de los procesos, logrando así vinos únicos que compiten a nivel mundial. Los esperamos en Avenida Rafael Núñez 5440, local 9, donde van a ser muy bien recibidos y atendidos por un profesional sommelier para asesorarlos en la búsqueda de su vino ideal para el momento único, para regalar o para maridar con alguna comida. Hola amigos de Nivel 1, ¿cómo les va? Les vengo a presentar mi nuevo microemprendimiento Velecitos Pep Shop, dedicado a todos los mimados de la casa. Velecitos es casi un shopping para tu mascota. Aprovecha estas fiestas y mímalos como nunca. Los esperamos en Avenida Rafael Núñez al 5767. Y si no, comuníquense con el número que aparece en pantalla. Los espero. Ahora Male Triguero de Glow nos sigue comentando sobre el tratamiento reductor. Hola gente de Nivel 1, ¿cómo están todos? Quería comentar sobre uno de nuestros tratamientos reductores que realmente son asombrosos los resultados en pocas sesiones. ¿Te imaginas lograr resultados reales y en pocas sesiones y sin efecto rebote? Bueno, contáctame que pronto podemos comenzar con uno de los mejores tratamientos, donde vas a ver resultados sinceramente reales y vas a poder reducir tus centímetros corporales que tanto te molestan para lograr este verano un cuerpo perfecto. Y no solamente eso, vas a lograr un estado de salud óptima, porque lo que vamos a hacer es potenciar todo tu sistema. Además de eso, te comento que son muy pocas sesiones y los resultados son sin efecto rebote. Para contactarnos, podés hacerlo al 3517-86-1218. Atendemos únicamente con turnos programados en Valle Escondido o en Barrio Quintas de Santana. Nos estamos viendo. Ahora vamos con nuestro amigo y arquitecto Alberto Bianchi, que nos trae las últimas promociones de Piletas Smart. Gracias, Lu. Hola, gente. Hola, Sado. Bienvenidos a este espacio Lifestyle. Hoy les presentamos las Piletas Smart, que son nuestras piletas preferidas. Piletas pequeñas para jardines pequeños. Las hacemos 2x2, 3x3 y 4x4. En ancho y en largo, hasta 7 metros. Son piletas excavadas en el lugar. Las entregamos en 5 más 2. 5 días
de trabajo, pueden ser alternados o pueden ser juntos, depende, por supuesto ahora estamos en época de lluvia y vieron que está como frío y después cálido, pero siempre tiene que pensar usted que la pileta en su casa es una inversión. Muy importante que tenga en cuenta que es una inversión, no es un gasto para su casa. Su casa lo merece, merece una pileta Smart. Con todos los ejemplos que aquí tienen y todos los contactos que tienen aquí abajo, suscríbase ya para un sistema que tenemos para el 2024, para el verano 2025. Pero no se olvide que podemos hacérsela todavía enero y febrero. Tenemos calor y vamos a disfrutar mucho de este verano Smart. Nos metemos de lleno en nuestra academia, en donde nuestras alumnas tuvieron su primera clase de fotografía en bikini. A la hora de tu copetín y las fiestas que ya se avecinan, Newport A, tu mejor opción en sándwich de miga con toda la calidad y dedicación. Buen sábado, mis queridos. Hoy, desde Punta del Este, desde el Puerto, te invito a ver esta columna de moda. ¿Vamos a verla? De chamaquito primero, fui pandillero, luego rapero. Después vino el dinero y para ser sincero, vengo de ceros. Nací en el guero, nada espero, pero esta vida me encanta. El chamaquito hoy vive de lo que canta, andando en la calle, la guerra no le espanta. Bajas y altas, tengo lo que quiero, lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga, dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se buscan, que nada se buscan, yo vivo real y sus amenazas no asustan. Canta de chamaquito y vive de lo que canta, andando en la calle la guerra no le espanta. Bajas y de Saucedo, esta columna de moda. Y bueno, ya sabes, si me querés seguir en las redes, Sabrina Gabrenas. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. En nuestro paseo por Mina Clavero, visitamos a nuestros amigos de Sabores del Arroyo. Bueno, hola, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Les contamos las novedades. Estamos ampliando nuestra carta salada. Vamos a empezar con un servicio de brunch que va a acompañar además al servicio de té clásico que ya tenemos y se suma a la gran variedad de tortas.
que ya les habíamos comentado en otro momento. ¿Nos querés comentar cuáles son las especialidades del lugar? Bueno, nos caracterizamos por ser casa de té, ¿sí? Tenemos una gran y amplia variedad de té y tortas, ¿no? Tortas individuales, monoporciones de vecinos, ideales para compartir. Y bueno, el servicio de té es el clásico de sabores. Nuestro servicio de té para compartir con amigos. Perfecto. Y nos encontramos en la zona de Mina Clavero. Mina Clavero. Y para el Día de la Madre, ¿nos querés comentar alguna novedad? Sí, para el Día de la Madre nos estamos preparando con desayunos sorpresas, tortas especiales para el Día de la Madre también y regalos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Les invitamos a todos ustedes que vengan a conocer este lugar. Bueno, gracias nuevamente por venir y acá estamos. Beto, ¿estamos en temporada de qué? De inscripciones, sí señor. Todas las chicas que están viendo el programa, y varones también, porque tenemos cursos mixtos, prepárense porque ya se pueden anotar, hay que vencer los miedos, a la cámara, a todo lo que tienen adelante, que les vamos a mostrar acá para la fotografía, y por supuesto cumplir sus sueños, inscríbanse y no se pierdan este videito. Momento de meriendas y de reuniones. Alonso, nuestro punto de encuentro. Momento de portfolio, en donde se mezcla la modelo, el paisaje y la música. Okay, he's got-
your time, or just forget me. When I want it, you gotta be ready. I don't want it all the time. Beto, la semana pasada anduvimos por Mina Clavero. Disfrutamos de un rico asado, pero ¿de dónde era? Es de nuestros amigos de Chanchería, atendí el nombre. La verdad que muy divertido, es muy parecido al Chichilo Vial, el dueño, que nos dio un asado espectacular. Disfrutamos de la mejor carne tras la sierra. Vamos con alguna de las imágenes. Hace un rato le mostramos el fueguito, ahora está el asado acá, prepárense porque se viene un rico asado acá. Nos va a acompañar en este domingo de viento sonda, de mucho calor, que promete un lunes complicado en cuanto al clima, ¿eh? Y acá le tenemos a Mili, que está haciendo el huevo con el pimiento, pimiento al huevo, huevo al pimiento, no sé cómo le pone. Mira. Muy bien, ¿eh? Asadito, mira ese asadito, una costillita, un bocadito, hay unos ochori atrás, ahí, un pimiento al huevo que costó. Ludmi, ¿qué viene ahora? Ahora nos vamos a un pequeño corte, no se vayan que ahora seguimos con más Nivel 1. Bueno, gente, se nos acabó el tiempo. Nos vemos la semana que viene nuevamente a las 2 de la tarde por el 12 del canal 135 de DirecTV. Pero no se pierdan nuestros programas anteriores por YouTube y también por nuestras redes sociales. Atenti mañana que vamos a estrenar un país nuevo, a prepararse, hay que ponerse las pilas, mucha fuerza, hay que empujar a la Argentina para adelante. Nos vemos el sábado que viene. Chao, chao. I'm a slave, not when I'm king. Don't claim your royalty. Know me when I'm small, not when I'm big. 'Cause I stumble over it. Call me sugar. I missed you yesterday, even when you say